Largaron el Gran Premio Pedro Piñeirúa, Uruguay, Grupo 1, Copa Laboratorios Microzules. Trata de hacer la delantera al 5. Back, back, boom. Un cuerpo y medio lo sigue el 2, María Stream. A un cuerpo y medio del 7, Justice Cat. A un cuerpo y cuarto del 8, Mapamundi. Al pescuezo el 3, Candy Mike. A medio cuerpo el 1, el Mano Blanca. A la cabeza el 6, New Honor. Al pescuezo el 10, Nostradamus. Al pescuezo el 9, Pulpollero. A un cuerpo y cuarto el 11, Nathan. A tres cuartos de cuerpo el 4, Gaullo. A un cuerpo y cuarto cierra la marcha el 1A, Sub Manner, en los últimos 900 metros. Enseña el camino del número 5. Bang, bang, boom. Dos cuerpos de ventaja lo sigue el número 2, Maria Dream. A medio cuerpo por fuera corre el número 7, Justice Cat. A tres cuartos de cuerpo el 3, Candy Mike. A tres cuartos de cuerpo corre el número 1. El Mano Blanca, el pescuezo por fuera, New Honor. A la cabeza abierto el 10, Nostradamus. Los del Gran Premio, Pedro Piñeirúa, ya están en la recta final. Bang, bang, boom, tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera el 7, Justice Cat. Adentro, corre 3, Candy Mike. Por dentro, María Dream. Abierto viene corriendo el competidor número 8, Mapamundi. 300 para el disco, el 7, Justice Cat. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 5. Bang, bang, boom, abierto, corre el 8, Mapamundi, 120 para el disco. El 7, Justice Cat. Varios cuerpos de ventaja, lo sigue Mapamundi. 20 metros para el disco, el 7. Justice Cat con Emanuel Pérez gana el Gran Premio Pedro Piñeirúa, Uruguay, Grupo 1. Y cruzaron el disco. Vamos a comenzar con la entrega de premios. Vamos a recibir al propietario de Justice Cat, el señor Daniel Presa. Así lo estamos observando ya subir bien acompañado de la hermana, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre de la hermana? Silvia, que nos acompaña aquí. Felicitaciones, el aplauso para los ganadores. Sí.
Vamos a invitar también al señor Esteban Cabrera, de Aras Santa María de Juncal, que suba, viene acompañado también, con María Eugenia, aquí los tenemos, propietario y criador. Vamos a recibir ahora al entrenador Luis Velela, que lo vimos muy emocionado, con lágrimas en los ojos. Entrenador de Justice Cat, felicitaciones. Y también recibimos al jockey Javier Emanuel Pérez. Tiene hinchada Javier. Felicitaciones a todo el grupo. Y vamos a pedirle al señor Diego Bringas, por Laboratorio Microzules, que comience con la entrega de premios. En primera instancia, al propietario Daniel Presa. Allí le entrega el primero de los trofeos del sponsor, Laboratorio Microzules. Ahora vamos a pedirle que entregue al cuidador, al señor Luis Velela. Allí está. El aplauso nuevamente. Sí, hay que aplaudir estas cosas, todo lo que cuesta presentar un caballo de carreras y conseguir esta victoria. Ahora vamos a entregar al jockey Emanuel Pérez, que recibe así su premio. Y nuevamente Diego Bringas le va a entregar al criador Esteban Cabrera el otro de los trofeos. Vamos a continuar ahora con la entrega de premios. Le pedimos al gerente de operaciones de casinos de Codere, Uruguay, que entregue al propietario, el señor Pablo Estradiotich. Va a entregar al propietario Daniel Presa otro de los trofeos, entonces, que corresponde al ganador de esta competencia. Defensor del Stud, Tata Martín, Justice Cat, que ya tiene varias victorias en la pista y que ha dado tantas satisfacciones. Le pedimos ahora a Juan Pedro López, alcalde del municipio F, que entregue al entrenador Luis Velela el premio correspondiente. Luis, acérquese un poquito hacia adelante, ahí está. Y ahí recibe el premio entonces, tan merecido para el ganador del Gran Premio Piñeirúa. Horacio Ramos, gerente de Operación Hípica de Codere, Uruguay, que le va a hacer entrega al jockey Javier Emanuel Pérez. Allí tenemos al jockey más que merecido el premio entonces. Y al presidente del comisariato, Pablo Máspoli, que hará entrega al criador Esteban Cabrera. Justice Cat, que consigue una nueva victoria en la pista del Hipódromo Nacional de Maroñas. El hijo de Leopard. Tenemos al ganador. Y aquí tenemos a todos los ganadores del Gran Premio Pedro Piñeirúa, Uruguay, Grupo 1, Copa Laboratorios Microzules. Fuerte el aplauso para ellos. Justice Cat es el brillante ganador del Gran Premio Pedro Piñeirúa, Grupo 1 Internacional, Copa Laboratorios Microzules. Daniel Presa es su propietario. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás celebrando este triunfo tan especial de Justice Cat? Bueno, realmente muy emocionado. Llegar a un Grupo 1 no es nada fácil. Toda la gente que estamos en el Turf lo sabemos. Y todavía tener la suerte de ver correr un caballo de la manera que corrió Justice Cat es realmente emocionante. Así que nada, disfrutando a máximo con toda la familia y bueno, un sueño hecho realidad. Un caballo que desde el Guillermo Young hasta acá ha cosechado grandes victorias, ha ganado indistintamente en arena, en pasto y hoy demostró que en arena es tan bueno como en el pasto también. Sí, realmente el desempeño de él ha crecido constantemente, daba la impresión de que lo suyo era el pasto, pero quedó claramente demostrado que es versátil y puede en la distancia correr en cualquiera de los dos lados. Y hoy lo demostró ante excelentes rivales, caballos de gran talla y que venían también a pelear la carrera. El caballo es millero, lo ha demostrado claramente, pero da la sensación que el medio fondo también podría llegar. Bueno, sí, estuvimos llegando a los 2.000 metros en el clasificatorio de las piedras, pero el caballo en ese momento no llegó en las mejores condiciones, tuvo unos contratiempos, pero sí, pensamos que en los 2.000 metros o un poco más podría llegar también. Contame un poquito, Daniel, del Stud Tata Martín, una barra muy entusiasta que además participan en las redes, les gusta tener contacto con la afición, cosa linda que los colores disfruten de esta manera. Bueno, sí, es toda una tradición familiar de muchos años, de mi padre y ya también de mi abuelo. El Stud tiene muchos años en el Maroña Nuevo desde el inicio
y realmente es así. Muchos allegados, muchos amigos, y las redes potenciaron esto de que te permite que gente que no te conoce o no te ve te mande aliento, te mande fuerza y te mande suerte. Así que feliz con eso. Qué brillantes estuvieron Belela y Emanuel Pérez. ¿A quién va dedicado el triunfo? Bueno, en primer lugar, a toda la gente que trabaja a diario en el estud. Cuidador, por supuesto, capataz, peones. No quiero olvidarme nunca del gran olvidado, el herrador, el veterinario, el doctor Camaño. Y después, muy en especial, a toda mi familia, al grande que nos dio esta pasión, que es mi viejo, que lo está mirando del cielo siempre y que es un sueño hecho realidad. Y bueno, tengo mi sobrino también, Diego, que está pasando por una indisposición ahora en este momento y no pudo concurrir, y un saludo para él también. Pronta recuperación, felicidades. Daniel Presa, propietario de Justice Cat, la barra entusiasta del Estud Tatán Martín. Esto es el Tour Familia, historias, emociones.